Los seis testigos que fueron evacuados ayer básicamente tienen que ver con actos de investigación, que tienen que ver con reconocimiento de personas, reconocimiento fotográfico y actas de inspección ocular. Para estos siete testigos hubieron preguntas concretas. ¿Dentro de los actos investigativos que usted realizó se menciona a Cristian Fajardo? No. ¿Dentro de estos reconocimientos se menciona a Santiago Fajardo? No. ¿Dentro de estos reconocimientos se menciona a María Dilia Cerrato de Fajardo? No. Y eso fue constante en todos y cada uno de los testigos. Si en las inspecciones oculares, que ahora se está volviendo una costumbre, que se incorpora una parte narrativa para tratar de imputar un hecho ilícito, de igual manera, contemplando la circunstancia que en dichas narrativas no se mencionaba para nada a mi representado, hubo una pregunta relativa a esos actos investigativos que tienen que ver con las inspecciones oculares, porque básicamente las inspecciones oculares tienen que ver con una descripción fotográfica del lugar supuesto de los hechos. Y de esto tampoco me mencionaron nada. Es decir, se menciona de que haya sido con un autor conocido. No, aparece como autor desconocido. Incluso uno de ellos mencionó sobre una fototabla de que aparentemente había sido utilizado como centro de tortura. Entonces la pregunta fue para este señor investigador y que tiene que ver con inspecciones oculares, que qué elementos o qué indicio tenía él para determinar que dicho lugar había sido utilizado para tortura, puesto que en la fototabla no se indicaba, y él no me pudo responder la pregunta. Es que se debe suponer, dice, porque es un lugar apartado, porque se mira aquí resto como de cuestiones quemadas. Sí, pero eso no indica nada, le digo, tiene algún otro elemento. Y entonces no pudo responder. Sí, lo que quiero expresar con esto es que de antemano, es decir, al igual que en los otros casos, tenemos personas que están siendo imputadas por su participación en protesta cívica, por dar una botella de agua, por dar un plato de comida. Y en el caso pues de Cristian y María Dilia, que de manera humana le llegaba algún tipo de fondo y compraban ataúdes para las personas que fueron víctimas de la operación limpieza en Masaya. Esto de alguna manera pues se me ha pedido que sea transmitido a ustedes. Yo cumplo con ese cometido, y la última parte de esto pues sería referirle a ustedes que el día de ayer se pidió con antelación la presencia de los familiares para que pudieran ver a Cristian Fajardo, a Santiago Fajardo y a María Dilia Cerrato. Y sin embargo, a pesar de que entregamos con tiempo los nombres, al momento en que salieron los guardas de seguridad a la parte de afuera, nos han mencionado los familiares que mencionaron otros nombres, y luego adentro decían de que habían sido llamados y que ellos no estaban. ¿Qué aconteció? Que a última hora, que se me da a firmar el acta, yo retengo un tanto el acta, pues unos segundos, para efecto de que se permita la entrada a los familiares. Y en ese momento, de manera un poquito abusiva, uno de los guardas de seguridad me pide que le entregue el documento que yo estoy a punto de firmar. Yo le digo de que él es un guarda de seguridad, de que él no tiene competencia para hacer eso, que en todo caso es la autoridad judicial y el secretario que me la estaba entregando. Y bueno, hubo un altercado bastante poco grato de esta persona que de manera abusiva me estaba prácticamente pidiendo que me retirara de un área ahí específica al juzgado cuando el llamado estará presente ahí soy yo y no el guarda. Entonces esta situación pasó ayer, finalmente no le dieron el paso a las familiares, y eso me parece pues que es una violación a un derecho humano básico, que es el derecho que tienen los procesados de verse con sus familiares. No se les permitió. Lamentablemente esa fue la información que yo le transmití a Cristian, a Santiago y a María Dilia. Lamentablemente no hemos logrado el propósito de que ustedes se puedan encontrar con sus familiares, pero bueno, ya habrá su momento en que ustedes lo hagan.